nacimiento de la urbe y las letras. Mesopotamia, el origen de nuestra civilización. Aquí, a 500 kilómetros de la capital de Irak, Bagdad, están las ruinas de Nemrod, la que fuera capital de Asiria. Llegó a ser el mayor imperio de la historia de Mesopotamia en el siglo IX a.C. En 1989 se hizo aquí un descubrimiento lo suficientemente importante como para atraer la atención de todo el mundo. Por una casualidad, un arqueólogo iraquí halló una tumba real bajo el antiguo emplazamiento de un palacio. Era la tumba de la princesa Java. El tesoro, compuesto de oro y piedras preciosas, se había enterrado en el sepulcro y totalizaba unas 400 piezas con un peso total de 220 kilos. El pasado agosto nos convertimos en los primeros periodistas extranjeros que veían el descubrimiento. Este es tan solo uno de los ejemplos de la técnica y riqueza que Asiria poseía. Así reza una inscripción de la tumba: malditos por siempre aquellos que allanen la tumba y roben el tesoro. Esta escudilla de oro representa una escena en el Nilo. Muestra cuán grande y profunda fue la influencia de la civilización asiria. Estas inscripciones cuneiformes de Mesopotamia nos proporcionan hoy en día la clave para la comprensión de la historia que rodeó a este sepulcro. El Museo Británico está situado en Great Russell Street, en el corazón de Londres. Fue fundado en 1753 con el objeto de almacenar la colección de piezas históricas y botánicas de Gran Bretaña. Desde entonces, con la ayuda de la constancia y el vigor del Imperio Británico, que se hallaba entonces en un momento de expansión, se recogieron por todo el mundo diversos objetos relacionados con la civilización humana. Se estima que el museo posee unos 10 millones de piezas. El Museo Británico es el segundo del mundo por la cantidad y calidad de su colección. Para poder invitar a tantos visitantes como fuera posible a este legado de la humanidad, el museo ha mantenido una política de entrada libre desde hace 2 siglos y medio, desde el primer momento en que se abrió al público. Así, acoge anualmente a 4,4 millones de personas, de las cuales 180.000 son japoneses. Aquí se puede ver expuesta la herencia de la humanidad, desde Grecia y Egipto hasta China, India, Mesopotamia, etc., traída aquí desde todas las partes del planeta. Hace 5.000 años comienza a florecer la primera civilización humana a lo largo de la línea Tigris-Éufrates. Era la civilización mesopotámica que ahora les vamos a mostrar. El reino más próspero de esa civilización era Asiria. El Lamassu, un gran toro alado con cabeza humana, se halla en la colección de arte mesopotámico del Museo Británico, formando parte del tesoro del arte asirio. Los caracteres cuneiformes fueron las primeras letras, y esta contribución realizada por la civilización mesopotámica a la humanidad fue mayor que cualquier otra. Sin embargo, hace solo 150 años que al fin se llegaron a descifrar, y entonces 3.000 años de historia mesopotámica empezaron a esclarecerse. Esta es Persépolis, la capital de Persia en el siglo V a.C. Los símbolos cuneiformes se crearon en Mesopotamia y fueron empleados durante mucho tiempo por numerosos estados de zonas colindantes. Pero, ¿cómo se descubrió su significado? En el siglo XVII un viajero encontró estos extraños caracteres en Persépolis y los trajo a Europa. En un principio se creyó que tenían una función ornamental. Este es Grotefend. Fue el primero en abrir la puerta de Persépolis al mundo, descifrando la escritura cuneiforme. Lo primero que hizo fue aclarar que los símbolos cuneiformes no tenían una función decorativa, sino que eran un tipo de escritura. Y él supuso que estaban en la lengua de Persia, Elam y Babilonia,
que se empleaba en la antigua Persia. Basándose en las leyendas de la antigua Grecia, Grotefend localizó el nombre del rey persa Jerjes, descifrando estas seis letras. Esto es Behistun, en el noroeste de Irán. La inscripción fue hallada en un precipicio y se trata de un himno de alabanza por la victoria en la guerra con el rey de la antigua Persia, Darío el Grande, en el siglo V a.C. Este ha sido un incalculable logro en la historia del desciframiento de los símbolos cuneiformes. Algo más tarde que Grotefend, el inglés Rawlinson también descifró el nombre de Jerjes de Persépolis. Rawlinson era un empleado de la East India Company en Persia y fue el primero en alcanzar y copiar las inscripciones en una peligrosa proeza, pero al fin pudo descifrarlas. Examinó los estudios que se habían realizado antes, incluyendo los de Hinks y Oppert. Tradujo muchos textos que le hicieron ganarse el reconocimiento como el primer descifrador de escritura cuneiforme. En 1857, esta inscripción asiria, que se halla expuesta en el Museo Británico, se empleó para la traducción de la escritura cuneiforme. La Royal Asiatic Society autorizó a cuatro especialistas, entre los que estaban Rawlinson, Hinks y Oppert, a emprender la tarea de interpretar los símbolos cuneiformes. Se obtuvo así un espléndido resultado. Todos coincidían en la traducción. Este hecho, hoy en día, se considera un pilar en el comienzo de los estudios sobre Asiria. Tras siglos oculta, Asiria comenzó a mostrarse a través de la interpretación de su escritura. Los materiales más importantes para el estudio de la historia de Mesopotamia se encuentran en el Museo Británico. Existen 25.000 tablillas de arcilla con signos cuneiformes halladas en el lugar en donde el rey asirio Asurbanipal ordenó construir una biblioteca en el siglo VII a.C. Uno de estos es un silabario. La línea de la derecha está en asirio. El significado de los símbolos de la línea de la izquierda no está aclarado. Los signos de pronunciación se muestran en el centro. Se creyó en un principio que la línea de la izquierda eran unos códigos relacionados con algún tipo de problema religioso en Asiria. No obstante, a medida que progresaban los estudios de estos símbolos, se hacía más patente la cuestión de cuál era el origen de estos caracteres. ¿Habían sido inventados por un pueblo anterior a los asirios? Una estatuilla, tallada en un estilo nunca visto antes, se encontró por casualidad en el sur de Mesopotamia en el año 1877. Fue el comienzo de la búsqueda en el tiempo del rey Gudea, cuyo pueblo había inventado las letras antes que nadie. Aquí podemos observar los signos empleados en las inscripciones asirias. Los sumerios son conocidos hoy en día como los inventores de los caracteres cuneiformes. El descubrimiento de este hecho y la clave para la interpretación de aquellos caracteres fueron proporcionados por este silabario que ahora se expone en el Museo Británico. En la parte meridional de Mesopotamia, beneficiados por los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios asentaron su civilización. Esta fue la primera de este tipo en la historia de la humanidad, 3.500 años antes de Cristo. Durante los tres milenios siguientes, aparecieron multitud de civilizaciones en Mesopotamia. En el siglo XVIII a.C., la antigua Babilonia era una nación floreciente bajo el gobierno de Hammurabi. Asiria aparece en el siglo XX a.C., y en el siglo VII a.C. se convierte en un gran imperio que incluiría a Egipto. La Neobabilonia derrotó a Asiria. El rey Nabucodonosor devolvía a Babilonia su antigua gloria y hacía de su capital la más grande de Oriente. Así, la famosa Torre de Babel se alzó a la orilla del Éufrates.
El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y en ocasiones desplaza a sus propios especialistas. Hace unos 60 años, la dirección decidía enviar una persona a Mesopotamia. Fue un arqueólogo inglés, Sir Charles Leonard Bully. Las excavaciones y descubrimientos que Bully realizó en Mesopotamia durante el periodo comprendido entre 1922 y 1933 revelaron la extensión de la cultura sumeria y su civilización. Bully comenzó las excavaciones en el emplazamiento de una antigua ciudad sumeria, Ur, que la gente del lugar llamaba la colina de Betún. Lo primero en aparecer fue una torre de ladrillo del santuario levantado encima del zigurat. La expedición encabezada por Bully era un equipo formado por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La noticia recorrió todo el mundo. Se había descubierto la tumba del rey de Ur del año 2600 a.C. La impresionante cantidad de documentos que Bully recogió en la tumba del rey de Ur se guarda en el Museo Británico. Aquellos documentos, de extraordinario valor y que cambiarían del día a la noche la idea sobre la civilización sumeria, habían sido hallados por un solo hombre. Un día se descubría la punta de una lanza que se proyectaba desde el suelo. Cuando empezaron a desenterrarla, se encontró el cuerpo de un hombre que llevaba una especie de casco, rodeado de dorados relieves y piedras preciosas. El casco estaba minuciosamente adornado, incluso se habían grabado las formas del cabello. Este descubrimiento continuó con la aparición de piezas de artesanía en oro, que serían las primeras de su clase extraídas del subsuelo mesopotámico. El mango estaba hecho en lapislázuli y la vaina tenía un laborioso trabajo de enrejado. Estas piezas son testimonio del extenso comercio y de la profesionalidad de los artesanos sumerios. Un buen día, Bully encontró gran cantidad de cadáveres. Los lugareños sugerían la idea de que pudieran haber sido concubinas y que habían seguido a su amo hasta la tumba. Estos accesorios, realizados en lapislázuli y rubí, se hallaron con estas mujeres. También se encontró una lira en un sitio aparte. Puede que alguien la haya tocado alguna vez, interpretando quizás una canción de despedida de este mundo. Este es el juego de mesa sumerio más antiguo. Guarda un increíble parecido con el chaquete. Más en el interior, Bully llegó a un lugar que conducía aún más hacia el fondo. El habitáculo estaba por completo lleno de cuerpos de hombres y mujeres. ¿A quién estaba dedicado este enterramiento colectivo y todos sus tesoros? Bully había penetrado en una tumba que había escapado al pillaje. Este es un sello cilíndrico que portaban en todo momento los personajes oficiales a modo de identificación personal. Su dueña fue la reina sumeria Puabi, escrito en sumerio. Con la ayuda de los antropólogos, Bully reconstruyó la figura de una mujer sumeria que había vivido hace 4.600 años, partiendo de un cráneo y los accesorios que llevaba la reina Puabi. Actualmente, las piezas halladas en la tumba imperial de Ur se almacenan en el Museo Británico y en el Museo Iraquí de Bagdad.
Muchos objetos de la tumba del rey de Ur que representan a la civilización sumeria se guardan aquí, en el Museo Británico. Uno de ellos es el estandarte de Ur y es una excelente pieza de artesanía datada en el año 2600 a.C. Su función es desconocida, pero se supone que podría haber sido un instrumento de percusión. Normalmente se entiende por estandarte la bandera o pendón de un ejército, así es que no está muy claro por qué Bully lo llamó de esa manera. Cuando se halló, estaba hecho añicos. Sin embargo, cada una de las piezas fue recogida por Bully durante un esmerado proceso, llegando al final a unirlos todos. El descubrimiento más valioso realizado en esta tumba fue un pergamino sobre la dinastía. Gracias a esto, se reveló por completo la estructura del estado sumerio y su modo de vida. Estos son el rey y los soldados sumerios. Aquí se representa una escena de guerra de aquellos tiempos. En el otro lado de la pintura de guerra hay una escena de un banquete presidido por el rey y su corte. Podría ser la celebración de su victoria. La talla muestra el modo de vida sumerio con unos detalles descritos con gran viveza. Esta es una de las obras maestras del arte sumerio, caracterizado por su gran religiosidad. Se encontró entre los cuerpos de los seguidores en la tumba imperial. Esto ocurrió sobre el 2600 a.C., cuando la dinastía sumeria empezó a alcanzar el poder. El descubrimiento de muchos de estos objetos recompensó los esfuerzos de Bully. Ha sido este un momento que podríamos llamar el comienzo de la así llamada civilización sumeria, que comenzó muy pronto a expansionarse. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día.
La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. El sistema de alcantarillado con juncos del zigurat ha sobrevivido. El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. Uno se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas representan la espuma de la cerveza. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad,
creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4.000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4.000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1.030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Ur-Nammu en el 2100 a.C. El fundador de la tercera dinastía de Ur, Ur-Nammu, conquistó cada estado de Sumer y estableció las bases de un reino basado en el sistema de política burocrática centralizada. Entonces, comenzó a emprender la construcción de gigantescos edificios y templos, y en cada lugar dejaba su huella de gobernante. En una esquina del Temenos, Bully encontró cientos de tablillas de barro relacionadas con el gabinete de administración del comercio. Este es un documento sobre el suministro de comida a las tejedoras de los templos. Indica que eran dos grupos de 95 mujeres. Los nombres y número de las supervisoras, capataces, aprendices y la asignación de aceite y pescado a los trabajadores. Este es un perfecto ejemplo de administración. El Temenos era el centro neurálgico de Ur. Allí estaban los templos, palacios e instituciones. Además, había fábricas de tejidos y almacenes. En Sumer, la política de la administración gubernamental y del sistema de seguridad social era mucho más avanzado de lo que podríamos imaginarnos. Los documentos nos indican que en Ur, a los que eran enfermos o pobres, viudas y en especial a los huérfanos, se les proporcionaba una mayor cantidad de grano, carne y vestidos. En aquellos tiempos, el dios, como todopoderoso, recibía una décima parte de la cosecha, expidiéndose comprobantes de todo aquello que se recibía en los templos. Manteca, aceite, todos los productos quedaban registrados. Los apuntes se realizaban de acuerdo con las personas, fechas, meses y lo producido durante el año. La sociedad sumeria era una sociedad de contratos. Este es el contrato sobre las operaciones en una vivienda. El contrato se guardaba en una funda de arcilla sobre la que se escribía el mismo contenido que en el interior. Entonces era sellado por el expedidor con un sello cilíndrico.
Las calles de Ur eran estrechas y no estaban pavimentadas. Las casas se hacían con ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso. Las casas normalmente no tenían ventanas en la parte baja que daba a la calle. Tenían un patio y cada habitación tenía una ventana que daba a ese patio. Tenía también un sistema de desagües. Una casa normal era bastante espaciosa, con 10 o más dormitorios. En cierta ocasión, Bully encontró en una de aquellas casas cerca de 1000 tablillas, libros escolares escritos en caracteres cuneiformes. El dueño de la vivienda era un escribano que enseñaba a escribir a los niños. Este era un libro de caligrafía. Fue la primera escuela conocida de Sumer hace 5000 años. Aquí impartían clases especialistas en escritura y escribanos. Por aquel entonces, la escritura era algo normal entre todo el mundo y los profesores la impartían en sus propias casas. Este es un modelo de escritura realizado por un profesor. En su superficie escribía el modelo y el alumno lo repetía por la parte posterior para memorizar los caracteres y su significado. De la mañana a la noche se daban clases de literatura, ciencias, matemáticas, historia, etc. En el siglo XX a.C., la población interior de Ur era de 34.000 habitantes, como calculó Bully en el enterramiento. Además, la gente que vivía en ciudades de los alrededores podría haber llegado hasta 250.000 personas. Se creó la poesía épica y el arte de escribir. La vida en Ur iba más allá de lo que podemos imaginar como posible hace 4.000 años. Sistemas administrativos cívicos y muy desarrollados, actividades financieras, todo bajo la más antigua de las leyes del mundo, el Código de Ur-Nammu. La tercera dinastía de Ur alcanzó su máximo esplendor. En el 2400 a.C., los sumerios fueron derrotados por la invasión del Elam, no obstante la influencia de la escritura cuneiforme que los sumerios generalizaron a 15 idiomas, cubriendo el área que comprende desde Turquía en el norte hasta las islas del Golfo Pérsico. El lenguaje sumerio sobreviviría 2000 años como la lengua de los poetas y eruditos, mucho después de que el país desapareciese, en un proceso similar al del latín. En el norte de Mesopotamia, antigua colonia sumeria, una nación se hizo con el poder, un milenio después de que cayese Sumer, llegando a ser el estandarte del desarrollo. Asiria creó su propia cultura basada en una religión sólida, una literatura y un lenguaje influenciado por Sumer. Esto era Nemrod, ciudad levantada por el rey Ashurnasirpal II en el siglo 9 a.C. Los trabajos de excavación se han venido desarrollando aquí desde hace 150 años. Como resultado, se ha dilucidado paso a paso gran parte de la historia de Mesopotamia. Uno de los pioneros de la arqueología mesopotámica fue el inglés Sir Austin Henry Layard. Layard comenzó sus excavaciones sobre Mesopotamia en 1845, aquí mismo, en el emplazamiento de Nemrod. El legado mesopotámico que halló Layard compone un verdadero tesoro del arte asirio que se guarda en el Museo Británico. El rey Ashurnasirpal fundó el imperio asirio y derrotó a Mesopotamia en el siglo IX a.C. Esta escultura adornaba el palacio de dicho rey en Nemrod. Nemrod fue la primera ciudad de la historia de la humanidad adornada con semejantes tallas.
Nemrod fue la capital del rey Ashur-nasir-pal II, quien fundó la ciudad a la vera del Tigris, abriendo una red de canales en el siglo IX a.C. Esta pintura representa a la ciudad de Nemrod según Layard. De este modo comenzó el imperio asirio, que fue el primero de la historia. Llegó a conquistar ciudades de sitios tan lejanos como Siria o Fenicia. Este relieve de la escena de la batalla del rey Ashur-nasir-pal II fue hallado por Layard. Ashur-nasir-pal fue un hombre sobresaliente, incluso entre los reyes asirios, famosos por sus atrocidades. Los soldados tenían armas de hierro y poseían armamento moderno con el que atacar los castillos. Si el rey tenía noticia de alguna sublevación, enviaba a sus tropas, incluso en pleno estío, a través de cientos de kilómetros para aplastarla de inmediato. Sus tropas eran sanguinarias, asesinando hombres, mujeres y hasta niños. Asiria expansionaba su territorio y derrotaba a cualquiera que le hiciese frente, adoptando una postura de control basada en el terror. En el 700 a.C., el rey Senaquerib cambió la capital a Nínive. En el tiempo de su nieto, Ashurbanipal, Asiria disfrutaba del máximo poder, pero no por mucho tiempo. Nínive se convirtió en el centro de las bellas artes de Oriente, tal como la escultura y la arquitectura. Este relieve refleja la caza del león realizada en el palacio de Ashurbanipal. Se recuperó del emplazamiento del palacio de Nínive y se considera como una obra maestra del arte asirio que hay en el Museo Británico. Es un trabajo muy realista. Bien por órdenes del rey, bien por voluntad del artista, se hizo una corrección para acortar la cola que todavía hoy se puede apreciar. Ningún león es idéntico a otro en esta obra. Todos tienen rasgos propios. Con cada león se hizo una representación diferente de movimiento y se introdujo una nueva perspectiva. La obra entera nos indica que en ella trabajaron varios artistas para repartir el esfuerzo y trabajar mejor el detalle, en donde lograron una impresionante calidad. Estos caracteres cuneiformes recogen la historia del Imperio Asirio. Se han extraído más de 20.000 tablillas de caracteres de la colina de Kuyunjik, en Nínive. En este lugar se levantaba la biblioteca de Ashurbanipal. Una de las colecciones más importantes del Museo Británico son sus tablillas de símbolos cuneiformes mesopotámicos. Por ahora se calcula que se han extraído 500.000 de ellas. El Museo Británico posee 130.000. Este tesoro es realmente el más grande del mundo en piezas cuneiformes. Entre ellas, el grupo más importante es el de 25.000 tablillas del rey Ashurbanipal. Este es George Smith, un estudioso del Museo Británico, que ha sido una figura relativamente desconocida. En 1872, su descubrimiento de una de las tablillas del rey Ashurbanipal
reescribió una página de la historia del mundo. El Museo Británico fue el lugar que eligió para exhibir sus hallazgos. Era una antigua leyenda babilónica sobre dos embarcaciones inscrita en una tablilla. Él dedujo que la historia se asemejaba al Antiguo Testamento y que había una relación con el Arca de Noé y el Diluvio. Este es Gilgamesh, el legendario héroe sumerio. Fue un personaje realmente histórico como rey de Uruk. Gilgamesh ya se había hecho legendario en vida apareciendo en la mitología sumeria. Se le representaba de igual modo en los sellos. Este fue el origen de la epopeya de Gilgamesh, que fue la primera de su estilo. Lo que Smith encontró fue una pequeña parte de la epopeya que narraba la historia del diluvio. Sin embargo, esto provenía de la mitología sumeria. La tormenta fue terrible. La lluvia torrencial caía como si nos atacase. Durante 7 días y 7 noches, el diluvio cubrió las tierras y golpeó sin cesar a las embarcaciones. Así rezaba la leyenda sumeria. En el Antiguo Testamento, Dios, enojado por la maldad del hombre, le había enviado el diluvio. Entonces Noé navegó hasta el monte Ararat en su arca, la única que escapó, evitando así la extinción de la humanidad. Este fue un mito sumerio que pasó desde Babilonia al Antiguo Testamento. Sobre la época en que Sumer se derrumbó, Asiria se hizo con el poder entre continuas crisis hegemónicas. No obstante, llegó un momento en que desapareció de la historia. Nínive se derrumbó de la misma forma que aquellas poblaciones a las que había derrotado y prendido fuego. En el relieve del Museo Británico puede todavía observarse el trazo negro dejado por las llamas. La cabeza del rey de Elam se colgó en los jardines, en donde el rey Asurbanipal y su consorte celebraron la victoria. Sin embargo, sus caras también fueron desfiguradas por el enemigo en la derrota de Nínive. En el año 612 a.C., Asiria fue llevada a la derrota por los ejércitos de la Media y Neoasiria. Solo habían transcurrido 15 años desde la muerte de Asurbanipal, rey que se había jactado de su poder en los momentos críticos de su dinastía. La ciudad se redujo a escombros y el imperio asirio desapareció de la historia sin dejar rastro. En el Museo Británico se puede observar un ejemplo de la artesanía mesopotámica diferente al relieve asirio. Esta fina pieza de marfil fue recuperada de un pozo de Nemrod hace unos 30 años por un equipo de investigación británico, 2.500 años después de la caída de Asiria. Los caracteres cuneiformes que habían inventado los sumerios desaparecieron por completo de la historia después de 2000 años de civilización mesopotámica. Babilonia se alzaba aquí. Era la capital de la Neobabilonia, que sería centro de Oriente en el siglo VI a.C. El rey Nabucodonosor siguió a la civilización sumeria. Muchos griegos vinieron aquí y se desarrollaron multitud de estudios sobre la cultura de Sumer.
Estas fueron las últimas tablillas de signos cuneiformes desenterradas en Babilonia. Son escritos sobre astronomía en sumerio y fueron hechas en el año 61 después de Cristo. Aquí, en el Museo Británico, se guardan 130.000 tablillas cuneiformes. Durante 150 años han tenido un papel muy importante por haber proporcionado indicios para la interpretación de la civilización mesopotámica. No obstante, la cantidad de desciframientos realizados ha sido muy pequeña todavía. A este paso, se tardarán otros 200 años en completar la interpretación. La creación de la escritura cuneiforme. Debido a esta invención se ha podido revelar la civilización mesopotámica. El legado de los sumerios asentó los pilares para todas las civilizaciones posteriores, pero ha venido brillando durante casi 4.000 años a través del sistema educativo, las leyes, la literatura, las matemáticas y la arquitectura.